Casi desde el inicio de Dragon Ball Z, se dieron indicios del enorme poder oculto que poseía Gohan, el primer hijo de Goku y Milk. Este poder era tan grande que sobrepasaba enormemente el poder de Goku a su misma edad. Para ponerlo en perspectiva, mientras Goku tenía 12 años al iniciar la serie de Dragon Ball, Gohan ya era capaz de convertirse en un Super Saiyajin 2 a los 9 años, y considerando que Goku tuvo una formación en artes marciales durante toda su vida, mientras que Gohan no tuvo contacto con estas, sino hasta su entrenamiento con Piccolo, queda claro que genéticamente Gohan es un Saiyajin muy superior a su padre. La pregunta es, ¿cuál es la razón de que Gohan tenga semejante potencial? Desde ya bastante tiempo atrás se ha intuido que el poder de Gohan es debido a que este no es un Saiyajin puro, sino un híbrido entre un humano y Saiyajin, al ser hijo de Goku y Milk. Sin embargo, el mecanismo por el cual esto es posible nunca ha sido explicado. En este video trataré de aclarar las razones por las cuales un híbrido Saiyajin es más fuerte que un Saiyajin puro. Para esto abordaré un concepto en genética denominado heterosis o vigor híbrido. En la crianza de animales de interés en la ganadería, se ha observado que las cruzas entre padres de razas diferentes ocasiona en algunos casos la aparición de crías con mejores características, más resistentes a enfermedades, mejor calidad de la carne o la leche, animales más fuertes, etc. De hecho, entre más distantes sean las razas de los padres, es decir, entre más diferentes genéticamente sean, es mayor el efecto del vigor híbrido. En los humanos, este es también el caso. Se tiene conocimiento que, durante la evolución del Homo sapiens, hubo hibridación entre estos y los neandertales, ocasionando descendencia más apta para la supervivencia. La razón del vigor híbrido no está 100% clara, pero una de las ideas que se tienen es que la mezcla de genes distantes incrementa la probabilidad de generar individuos con mayores aptitudes. Por ejemplo, si se cruzan dos razas de lobos, la primera con un gen que le da resistencia a cierto virus, y la segunda con otra variante de ese mismo gen que le da resistencia a otro virus diferente, la descendencia va a heredar ambas variantes del gen y por lo tanto las crías serán resistentes a ambos virus, mientras que sus padres son resistentes solo a uno. Con los conceptos anteriores podemos asumir entonces que el resultado del enorme potencial de Gohan se debe principalmente al efecto del vigor híbrido. No tan solo la mezcla con genes humanos ocasiona que el poder de pelea base de un híbrido Saiyajin sea mayor que el de un Saiyajin puro, sino que confiere otra característica muy importante, mayor facilidad para transformarse en Super Saiyajin, lo cual no solo se vio con Gohan, sino también con Goten y Trunks, quienes a una muy corta edad y sin ningún entrenamiento estricto lograron obtener la transformación. Una pregunta interesante sería, ¿por qué Goten y Trunks, siendo también híbridos, no tienen el potencial oculto que tiene Gohan? La respuesta es bastante simple y es porque el vigor híbrido no siempre se presenta de la misma forma en la descendencia. Los genes de los padres pueden combinarse de muchas formas diferentes, generando distintas características. Así, Goten y Trunks heredaron una enorme facilidad para convertirse en Super Saiyajin, aunque con un potencial menor al de Gohan, mientras que Gohan heredó un poder base enorme, si bien su capacidad de obtener la transformación del Super Saiyajin es menor que la de Goten y Trunks. ¿Cuál es tu opinión acerca del poder oculto de Gohan? ¿Crees que es meramente genético o que hay algo más involucrado? Deja tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal para más contenido de Dragon Ball. Nos vemos en el próximo video.